¿Qué pedo, no jala? Ya me lo chingué, banda, ya me lo chingué. Ese micrófono, güey, siempre fatalla, la verga. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice la pinche people? Andrés alterada la raza ahorita, ¿verdad? Qué loco, ¿no? Lo que pasó. Qué loco lo que pasó. Yo al chile estaba viendo, pues, qué hacer eso en el stream, güey. Me mostraron ese pedo. Ah, perdón. Ya. Es que sí, cierto. Ayer jugamos VR. Se escucha doble y se arregla tu beba. Ya, güey. Qué loco, ¿no? Qué loco que... Vamos a leer las políticas de Twitch, ¿no? Gambling content. Contenido de casino en Twitch. Ha sido un gran una forma de... Una gran discusión en la comunidad. Es algo que estamos viendo durante las políticas en esta área. Hoy, to upgrade you on our plans. Les queremos dar la información en nuestros planes. Mientras nosotros prohibimos el pasar de links o códigos en nuestra plataforma, incluyendo slot, roulette o dichos juegos de dados, que le puede dar a la comunidad algo de daño, ¿ok? Así que,
Vamos a hacer, vamos a cambiar la política en octubre 18 para prohibir el streaming del casino, digamos, incluyendo slot, roulette y otros juegos que no están licenciados entre en Estados Unidos o en otras jurisdicciones. A ver, aquí dice que no esté licenciado. En Estados Unidos no está, pero en México sí está, ¿no? En México sí está. Entonces, que no mamen. Bueno, no sé, malo. Esto, consumer para proteger al consumidor, ¿no? Que son ustedes. El sitio, incluyendo Steak, Roll Beat, Duel Beats o Robert, como quiera, y hay que identificar a otros, ¿no? Pero vamos a dejar como cosas como el deporte, la fantasía de sports o póker. Bla, 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 bla. A ver, está muy loco, ¿no? Primero que todo, qué miedo, güey. Pero tú, no México, güey. Tú eres NA. ¿Y eso qué, pendejo? Lo estoy streameando en México. No seas estúpido. Dice, tiene mujeres chupando micro, no mames. Güey, ok. Mira, sinceramente, si se acaba el patrocinio, pues qué triste, digo. Era un dinerito extra para mi casita, güey. Pues al final no va a haber casita. Ok, no pasa nada. Pero pues ni pedo, güey, pues son cosas que pasan. Digo, yo miro que mucha gente que está poniendo un tweet ahorita, como streamers grandes y la chingada, dicen mucho yo viví con alguien que era ludópata, creo que es la palabra, que se gastaba el dinero y la chingada, y es muy feo de ver, ¿no? Pero pues hay gente que no, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca viví con una familia que fuera al casino. Yo no defiendo el casino, la neta. Como ustedes saben, mis streams son lo más de picándole el pinche espacio mientras hacemos una entrevista de fondo, güey. Tampoco es como que nos importe, ¿verdad? Sabemos que todo aquí es un puto show y estamos como nosotros como comunidad. Sabemos que este pedo es falso, ¿verdad? Sabemos que todo este pinche pedo es falsito, güey. Ahora, pero también no se me hace justo, güey. O sea, bueno, creo que todo pasa alrededor de esto, ¿no? ¿Saben por qué pasó esto, no? ¿Saben por qué pasó esto o no? ¿Saben por qué Twitch decidió la verga decidir hacer este pedo hoy? Les platico a la gente que no entiende el contexto de qué chingados pasó, güey. En Estados Unidos, güey, hubo un vato que se llamaba Slick. El vato es Slick, no sé, con la letra no me vale verga. El vato, güey, empieza a pedir dinero prestado a sus camaradas, güey. Pero pidió un chingo de dinero prestado entre los streamers y la chingada, güey. Y luego, el pendejo, pues, era un pinche ludópata la verga, güey. Perdió todo el pinche dinero en un casino y valió verga, ¿no? Los estafó la gente, güey. El vato ahorita ya cerró redes sociales, el vato se despidió de varia gente. O sea, ahorita el vato está como... Me recuerda el caso de... Silberg, ¿me podrías mandar un saludo? Gracias. Sí, Ángel Sabas, un saludo para ti, gracias por ser besito. El vato anda perdido ahorita, güey. Sí, es que sí quiere pagar la mitad de su deuda con otro chavo. Creo que ¿a quién le dijo? ¿A Miss Fix? No me acuerdo a quién, güey. La neta, no sé, güey. Está muy, muy bueno, muy intenso el chisme americano, sinceramente. Ludwig. No, el otro, el Miss Fix es el amigo de ese vato del güey. Entonces, está muy loco. Ya 7 meses, patrón. Está muy loco. También es que sí me siento así la polémica con su exnovia. Un pedo. Yo tengo que ir, güey. A ver. Yo tengo un contrato, chat. Yo tengo un contrato con los del casino. Yo no puedo decirles, güey, ¿sabes qué, güey? Ya me tengo que ir, güey. Twitch lo va a prohibir. Yo tengo que seguir el contrato todavía. Todavía no va a haber casino. Me vale, no, voy a ver casino y vale, vamos a hacer pinches madre. Como les digo, este pedo es hasta octubre 18, güey. Yo nomás tengo que hacer 10 streams al mes, güey. 10 puntos de stream de una hora y ya es todo lo que hago, güey. Durante este pedo puedo farmear otro mes y ya, güey. Si no, exacto, es efectivo, güey. La única edición es este caso de las picafresas, la neta sí, güey. Y el Minecraft. A ver, también vi. Pero déjame chingar esta boleta. No, yo lo entiendo. Espérame. No. Que el 18 van a prohibir los streams de casino, güey.
O sea que el día de hoy puedo darle las 10 horas de stream, jugar 10 horas, terminar este el siguiente mes, farmear desde el 1 de octubre hasta el 10 de octubre, hacer mi contratito ese, güey. Es que, ¿cuánto me falta? Déjame checo cuánto me falta, güey. Que yo sepa, no era mucho. Me faltaba... No, sí me faltaba, güey. Tenía contrato hasta noviembre, güey. O sea que... Tenía contrato hasta noviembre, güey. O sea... podemos hacer octubre y ya, güey. Perdemos el de noviembre, güey. ¿Quién sabe cómo funciona? Pero a lo mejor funcione como... Como lo de Ninja con Mixer, ¿se acuerdan? Que el vato se jubiló como 7 millones o 25, no sé cuántos millones de dólares. Sigue siendo casino por YouTube. ¿Por qué me la voy a jugar, güey? No estoy haciendo nada malo, bro. Si le sigues en YouTube, es que no le puedo seguir en YouTube, güey. Yo nunca he streameado. De hecho, no hemos subido ni un pinche video ahorita, güey. Ya que subir un video. ¿Cuántos días llevamos sin subir un video? 10 días a la... A no, 5 días, 5 días. Ya un mes, güey. Un chingo, loco. Un chingo, güey. Me refiero a que después no se permita, güey. Ah, pues es que no sé cómo funciona, güey. Tenemos que hablar con Robert en sí, güey. Tenemos que decir, oye, güey. Hay que hacer videos, güey. Fuck, güey. El último fue de la escuelita. Solo podemos hacer rollo de la escuelita, güey. Entonces lo sintió Ren al final. ¿Qué? ¿Qué sintió? Se me hace muy tonto. Se me hace muy tonto eso. A este paso también van a prohibir tomar en stream, ya que también hay alcohólicos y así. A ver, güey. O hace poco una chava le mamaron el culo, se la estaban cogiendo, güey. La vinieron por 7 días, güey. Hay viejas en pelotas. Ah, la vergas. ¿Ustedes se mira así de ojete? ¿Ustedes miran así de ojete, chat? ¿El fondo aquí está oscuro? ¿O no? ¿Se lo miran feo? A la madre, güey. ¿Qué pido con la capturadora o qué? A ver. Me están fallando las dos computadoras y no sé por qué, güey. ¡Qué tranza, ratita! Ey, ya sé por qué, güey. Ya sé por qué, güey. Espérame. Creo que ya sé por qué. Creo que tiene filtros, güey. Sí, güey. Cuando yo nunca le puse croma a ese pedo, güey. Qué loco, la verga, qué loco. Dice, es el croma. Twitch prohíbe lo de que le den ganancias, pero va a prohibir cosas por el morbo generar más audiencia. No sé, güey. Está muy loco, la neta. Fue Alan. ¿Por qué fue Alan? El MQ le metió mano ayer. Pinche cuy, no dijo nada. El pinche primo ya no se ha conectado, ¿verdad, güey? No ha hecho nada, la verga, el pinche primo. Streams en YouTube naranja. Mira, güey, ahorita estamos bien zafados, güey. Estamos bien baneados en TikTok. Estamos bien baneados en YouTube ya estamos subiendo pocos videos, güey. Porque la neta... Quiero que se vea el canal bien bonito, güey, con visitas, güey. Tampoco ha subido YouTube. No he subido nada a YouTube. Y la razón porque, pues, obviamente nosotros recolectamos las cosas de stream. Pero como hemos pasado Minecraft, no les quiero dar contenido de Minecraft para YouTube, güey. Quiero hacer cosas chidas. Estoy pensando ya ser TikToker, güey. Estoy pensando en ser TikToker. Ya salí con cara y la chingada, güey. Y fuck it, güey. Hacer sketches así lo pendejo como el Alan Cuy, como la Didi. Pues es que no hay cual, hay otra, güey. Vivimos en un pinche mundo, güey, donde ya tienes que ser family friendly, padrino. Directo, Robert, mira, ¿le damos a Robert ahorita en corto o qué? ¿Para el rato ver o qué? Por ejemplo, no quieren Minecraft, güey. Entonces no sé qué chingos jugar. Déjame, le digo a la raza si quiere jugar a Mongo, güey. Mejor que hay más oportunidades en empresas y patrocinios, güey. Patrocinios, güey. Pues quién sabe, loco, quién sabe. Robert, de una VR, güey. Sí le vamos a dar VR, güey. Pero primero hay que darle todo, güey. Entiendan a la verga, chat. Que VR no es de sentarte con un teclado y mouse. Al menos que lo hagamos así, güey. Pero el VR también tiene que ser... Tengo que estar parado y por 3 putas horas. Uno se cansa, compadre. Inténtenlo ustedes. No miren cómo quedó Eugenio Derbez. Todo pinche tieso a la verga. Porque mi compadre el VR... A ver, y ahora hay dos cosas de VR, güey. Está el VR chat o está el VR normal. Que son juegos que en VR que puedes jugar, güey. Es ejercicio. Yo hago ejercicio, cabrón. Pero no mames, quédate parado 3 putas horas viendo una pinche pantalla valiendo verga y moviéndote como pendejo.
No mames, güey. Warzone, pero es que estamos solos ahorita, güey. Reno está. Nati quería jugar Minecraft, pero lo voy a decir que no. O si quieren jugar a Mungus, güey. Quiero jugar a Mungus porque salió el. Quiero jugar a Mungus porque salió el. Esta madre. Esta madre era. Esta madre. Nos dejó lo, güey. Entonces quiero tener. Quiero tener. El Legura, güey. Quiero tener estos. ¿Me entiendes? Se los quiero tener, güey. Pero para eso tengo que jugar otras pinches mamadas. ¿Me entienden? Está cabrón. Y al chino no sé cómo funciona esta mamada, güey. ¿Se puede jugar en privadas? O sea, que si juego privadas me dan como esa mamada. Por ejemplo, si me voy a online y me voy a... Bueno, a ver, a public. O tengo que jugar a juego públicas, güey. Es que nunca les sé esa pinche pendejada, güey. Delante es aquí en corto. Nada más para que tengan puntos. Está bien pendejo, ¿no? Está bien pendejo, güey. Está bien pendejo este padre. Con nosotros. Tan lejos llegó Hololive que hasta hizo collab con Among Us. Ya sé, güey. Está muy pendejo, güey. Robert, Among Us y después BR. Nah, Robert no va a salir en la noche como siempre le damos, güey. No, siento que a ustedes no les gusta cuando iniciamos con Robert, güey. El espanta. Pero a ver, güey. Yo ya quiero aclarar, o sea... Ingrid, ese fue un vato. Bueno, ojalá ganar. Ojalá ganar, bro. Ojalá. Es que no mames, güey. Ya pone chingo de misiones, este hijo de su puta madre. Pues qué espera, vergas. Sata nomás quiere jugar solo, el hijo de su puta madre. Qué chingado. Yo solo creo que. Es que me dan puntitos, güey. Está muy pendejo esa madre de los puntitos. Ya se me va a matar. Ya mátame, vergas. Ya mátenme. Pura vieja juega aquí, pinche mungo. Ya me voy, no puede. No puede, irá. Me va a querer matar. Ya mátame, güey. Ya mátame, pendeja. Si te voy a dejar que me mate, hijo de tu pinche madre. Pinche hueco. Estúpido. ¿Qué te pasa? Pinche Jerry. Está farmeando puntos. ¿Quién está farmeando puntos, bro? Esa gente. Y es que es lo que estoy haciendo yo, farmeando puntos, güey. Ya me maté a la verga. Ya me mató. ¿Qué quiere de la verga? Se la verga, Jerry. Inga su madre. Ya tengo que arreglar esta pinche chingada. Y así se tarda. Ah, no, lo tengo que dejar ahí, ¿no? Así como que le pico y esperarme una hora ahí. Juega con las rats. De hecho, le voy a mandar mensaje. Pero si en privada sí me dan los... Ah, pues wow. No, pues wow, la verga. Pues wow. Pues wow, la verga. A ver, espérate. ¿Pero me dio mamadas o no? ¿Me dio mamadas o no? ¿Se voy por acá? Güey, es que tengo que pagar. Ya, por ejemplo, tengo que pagar este primero, güey. Y te lleno completo, güey. Es que no me deja. ¿Cómo vergas le cambio, güey? Yo quiero pinches en las otras estrellas. Es una pinche estafa esta pendejada, güey. ¿Cómo lo agarro? No me deja. Ya 150. 10 meses, padrino, un saludo. Ahora voy a jugar. A ver, déjame pongo rats. Ah, güey. Oh, puta. O lo juego stream, güey. Lo juego stream mejor, güey. Lo juego otro puto DJ, el Among Us. Cuando con amigos no te dan puntos, no lo sé, güey. La neta no lo sé, güey. Mira, güey. Pues la neta no creo que sea tan difícil, güey. Voy a jugar una más para ver si funciona como pienso que funciona. Nomás de dos personas en corto. Solo quiero el de Hololive. Ándale, estos son buenos porque tienen chingo de velocidad. Y estos en corto lo terminan. Warzone Pie. Saca el Warzone de una Pie. Chinga, me banearon, pichingas a tu puta madre, pinche Among Us, pendejo, caga de caca. Juega lo que quieras. No digan juega lo que quieras porque yo le quiero dar el puto Minecraft, güey. Ya tengo un pinche barco volador que quiero hacer. Hay una pinche máquina que empieza a picar desde abajo. Podemos hacer la pinche casa, güey. Pero no quieren, güey. No quieren el pinche Minecraft, pendejo. Quieren andar ahí de pinche pito suelto. ¿Y cómo te banearon? Que a mí no me banearon de nadie. ¿O de qué hablas, compadre? ¿Hablas de TikTok? No me banearon. O sea, me tienen infiltrado de que no subir. O sea, tengo que subir cosas bonitas, güey. Pero no quiero subir cosas bonitas, güey. ¿Cómo se desató la cosa en Marte? Ya es muy tarde, los lados mañana, chicos. Y aquí ya son las 1:24. ¿Dónde está el Japón? ¿Dónde anda el K? ¿Anda de crucero otra vez el Alca o qué? ¿Dónde anda el Alca o qué? Está chido el Minecraft del rol ingeniero. No les gusta, güey. Mira, güey. Mañana van a irse a Ren. Déjame le digo. Mañana van. A ver, espérate.
No, güey, mañana yo no voy a hacer stream mañana, güey. Mañana no voy a hacer stream yo, güey, porque mañana cumpleaños Didi. Entonces vamos a hacer una carnita a Didi, o sea, es su cumpleaños, ¿me entiendes? No es porque lo hago porque me voy a mamar una pendejada así. Cumpleaños mañana, güey. Entonces hay que darle IRL. No, pendejo, no lo voy a hacer. ¿Listo? Amigo, yo no entro ahí. Bueno, ahí se vio algo súper enorme, ¿no? Bueno, ese pene. Lo Maldita viste. sea. Le debes un juego de terror a Ren. ¿De cuándo viene, güey? Déjame le digo a Ren. A ver, Ren. ¿De qué habla este güey? ¡Ah! ¡Ah! Hablas. Espérame. Déjame le digo a Ren. Güey. No, 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 nada. Puta madre, güey. Es que le dicen, mañana qué vas a jugar. Ren está con el chefcito. Backrooms jueves no es Ren, pero sí dejarla plantada. Güey, fue una vez, pendejos. ¿Qué rollo? Uno fue una vez, chao, fue una vez. Mira, es que Kira tampoco está en la casa, güey, para decirle un Warzone, güey. ¿Le creen que le digo solo, güey? Y nadie más juega Warzone. ¿Podemos darle con Disgrace? ¿Le quedamos con Disgrace? Invita a Lucy, güey. No. No quiero pedos, pay. No quiero pedos, güey. No quiero pedos, pay. Oiga, Roblo, no, razón. Solo no. No, no. La Siri. Dame la pinche Siri. La pinche Siri. ¿Vieron cómo me trata ahora, güey? Le digo, eso, ayúdenme. Ay, que la chingada. Oye, pues, oye, el punto es hacer cosas interesantes, güey. Nada, es que quiero el pinche dungeon. Pinche gente con sus pinches dungeons culeros, véteselos por el culo a la verga, güey. Mira, güey, mira, güey. Los pinches arbolitos. Ya miraron un chingo que. Nada, me miraron ni verga. Pinches arbolitos. ¡Ey! ¿Qué pedo, pay? ¿Qué pedo, pay? Mira. Me dijo Nati que iba a hacer este pedo. Invita a Don Lucky. Invita Podemos a Don invitar a Lucky Don Lucky, Trébol de güey. cuatro hojas. Dices, otras 7 horas. Ay. Bueno, salgo, me salgo. Ya me salgo. ¿Qué quieren que juegue, chicos? ¿Qué quieren que juegue, chicos? ¿Qué quieren que haga? A ver, ¿qué quieren que haga, chicos? ¿Qué quieren mi vida? Mi vida es hermosa, es preciosa. ¿Qué quieren que haga? A ver, ustedes díganme, vamos, a ver. ¿Qué hacemos? Vamos, esperamos, a ver. Díganme, Backrooms, no mames. Berrecha, ¿quién Berrecha? ¿Quién Berrecha? Oye. Oh, Berrecha. Vamos a su R, vamos a su R, vamos a ver qué hay. No, no, ustedes quieren BR, les voy a dar su BR para que miren que no hay ni vergas que hacer. A ver, estamos otra vez, quitamos cámara. Disco. Kitenji, Rat Zero, ¿quién es este güey? Nadie. Increíble, nadie conectado. Déjame. Voy a Discord. Y luego voy a poner. A ver, güey. No se ha sentido, patrón. El Oxxo. No, no, no estoy sentido, güey. Les estoy mostrando. Estoy dando lo que ustedes quieren, ¿no? Más noche te conectas, bye. No, no, no. No que quieren ahorita. ¿Qué pasó, compadre? Antes hacía su desmadre solo en BR. Sí, cabrón, hacía BR, güey. Pero no mames, ¿qué hago en puto BR? Es que no hay nada que hacer, güey. No es mamada. No hay nada que hacer, pay.
Unas 7 horas de VR. Andas enojado, güey. No, güey, pues es que no mames, nunca me dejan hacer nada, güey. Se emputan. Se emputan, güey, cuando uno quiere hacer algo, la chingada. Cuando quieres cambiar de contenido, la estamos dando. Pero cuando cambias de contenido y regresas con lo mismo, güey, porque le estaba haciendo mejor en otras cosas, güey. O sea, nunca les entiendo, padrinos. Y el chile los quiere un chingo, pero a veces se pasan de verga. Yo neta, sé que hay unos vatos de mamar que y dejen lo que haga lo que quiere a LV. Dígame, güey. El rol. Sí, ya que si los boss de ayer me morí de risa con la EVA 1, güey. Te le tenía el EVA 2 hoy, güey. Estaba bien verga ese EVA 2. A ver, déjame. Se me ocurre algo. Durada, espérame. A ver, déjame. Me improviso un rol de enverguiza. Deme chance, déjame pienso nada más. Déjame le pienso, improviso un rol de volada, déjame le pienso. Llamo a la gente que tengo que llamar, espérenme. Verte en el VIP de lejito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio. Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio. Ya no me va a pedirte, te lo pique. No te sorprende No se enoje, patrón Silver. Usted haga lo que se le hinche. Ojalá tenga suerte. Porque no cualquiera puede llegar. Yo voy a mí pa' que hoy tú me la suelte. Tiene la disco de museo, mataré arte. Yo pagué pa' verte y va a gustarte. Todo lo que quiero hacer. Ya que estás en VR, te puedo agregar. Lo descargue hoy en la mañana o qué puedo hacer para que me agregues, me hace mucha ilusión. Si subiste una historia es pa' que te lo comenten. Si te mando un fueguito es que me tienes caliente. Tú estás dura de party, más rica de frente. Mami, yo le llevo a verte. Tenga suerte, porque yo te duela, puedo pegarte. Lo sé, tú, pero no eras arte. En la disco de museo, más tú eres arte. Ya pagué pa' verte, y va a gustarte. Lo que quiero hacerte, tengo que hablarte. Tengo la luz, todo esto, pero más bien. Soy David, no hay nada de arte. Eres arte, eres un loto metido. Lo lord que tengo a hacerte.
Es esta, güey. Ella me dio por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. Yo voy. Con ella no es un crimen. Y yo voy. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy. Haciendo lo que ella me pide. Y yo voy. Fue la que siempre quise. Yo voy. Estoy con ella no es un crimen. Y yo voy. Perdónenme, chicos, ando quitando unas mamadas del BR. Vengo, ya se armó el rol. Yeah.
chile no me gusta. Se lo hicieron al primo también, mira. En la esquina también se lo hicieron al primo a la verga, chat. Este vato. Lo de la muerte está bien. Lo de la muerte está más o menos. Camarita. Camarita y funciona, pero pues de nada sirve. A ver aquí. Vela, crucifijo. Esta madre. Una cámara para guardar. Aquí andamos grabando desde Nueva York. Desde Nueva York andamos grabando. Ay, que se mira bien, güey. El chile se mira bien. Ah, sí, mira, estoy para tomar una foto así como por Facebook. Ah, está bueno. A ver, este, ¿qué es esto? More Painkillers, ¿qué es esto? Glow stick, ¿cómo que? Benihala, güey, libro. Está bueno, ¿no? Espérate. Este. A ver, joven, asómase por favor por la ventana. Andaba tomando, ¿qué, joven? ¿Qué pasó, joven? ¿Qué pasó, joven? ¿Anda tomando o qué? Ingaso, ya lo vi. A ver, licencia, hermano, por favor, licencia, hermano. Ya lo vi, que anda ahí consumiendo. ¿Qué más tiene ahí en la troca? ¿Qué más tiene en la troca ahí, joven? Y ya lo vi. No, joven, esas cosas. Mira, no recuerde, ¿a qué se dedica? Ah, youtuber. Ingaso, recuerde con el caso que pasó con el VTuber ahorita, el que pues el youtuber ese, pues, el que chocó con 6 personas, hombre. Y andaba alcoholizado, hombre, joven. No anda haciendo esas mamadas, hombre. Está muy cabrón ahorita haciendo ese pedo, joven. Mira, la verdad es que por seguridad pública, por la seguridad pública de los humanos, le voy a andar... No, vamos a tener que meter el corralón, señor. Lo siento mucho, lo vamos a meter al corralón. Mira, lo ando viendo, no se haga pendejo. Lo ando viendo como aquí, ahí está, mira, está moviendo la cheve, hombre, hasta se les cayó, se miaron. ¿Cómo? ¿Que su papá? No, me vale verga quién sea su papá, me vale verga. Igual soy policía, aquí me van a tronar día mañana o pasado, güey. No, me vale verga tu papá, güey. Mira, güey, no vamos a arreglar en corto. Écheme unas mamadas de pito. No... No, es que ya no son 500 pesos, güey. Ya no son 500 pesos, son mamadas de pito, güey. Mira, señor, ¿va a querer o no? Si no, mira, lo metemos al bote, le llamo a la patrulla. Déjame, le llamo a la patrulla, porque usted se está comportando de una manera muy gacha con nosotros. Nosotros queremos... Ah, mira, ya saqué la buena, era esta. Esta, compadre, esa también, esta es la de que da toques, güey. Esta da toques y no quiere. Tú no quieres que te dé toques, padrino. Yo sé lo que te digo, güey. Yo ni los aguanto. Ni yo los aguanto, padrino. A ver, echa los ojos. No, hombre, bueno. No te lo voy a meter. Mira, ya. Es una broma. Mira, lo acabo de grabar, joven. Lo acabo de grabar. Chinga su pinche madre, mira mi pata, ya valió madre. Qué increíble este pinche mundo virtual, ¿no? Mejor me meto un pinche pepino por el culo y me grabo con esa cámara, ¿verdad? Que creo que es lo mejor del pinche mundo, joven. Mira, no, mira, una pinche lamparita al 100. Ya los grabé, pendejos. Aquí los ando grabando pa' pinche YouTube, porque la neta no hay visitas ya, pa', y ya no hay visitas. Se le murió el chamuco. Güey, algo le piqué. Lo siento bien rasposito, güey. Control este, güey. A lo mejor así será. Ah, es el sensor, bueno, no sé. Bueno, vamos a buscar este, espérate, más quiero buscar el... ¿Uy? ¿Estos controles no jalan, cha? Ese sonidito, güey, no me gusta, güey. Ese sonidito no me gusta, güey. Chingo. Ah, este es el de... Ok. Espérame, estoy buscando el skin.
Y ya me quitaron varias, padrino. Es que tiene que ser esta. En esta esquina. Turu 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 turu. Audífonos. No. Están muy sensibles los sensores, muy sensibles, güey. Son muy sensibles, es que tengo nuevos mandos, güey. A ver, espérenme, ¿cómo que? A ver, espérame. Ella pagó por seducirme. Yo voy haciendo lo que ella me pide. Yo voy hacia ella, es la que siempre quise. Yo voy. Dos mesecitos con el patrón. Buscando una pachada, güey. Empezamos rol. Espérate. Uy, güey, es que me faltan esas pendejaditas, pay. Me faltan esas pendejaditas, pay. Espérame. Espérame. Va a ser súper improvisado para que dejen de estar mamando, güey. A ver, ¿dónde está? Entramos en rol en 3, 2, 1. Desde que... Oye, güey. Desde que tuve que asesinar a Milly, ya nada es lo mismo. Todo me recuerda a ella. Así que el día de hoy vamos a deshogarnos en un karaoke donde me recuerda a ella. A ver. Dame esa chingadera. Dame esa chingadera. No escucho la música. Espérame, déjame buscar una canción.
Esto es para ti, Mili. Mili. Un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. No hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. ¡Pinche colgate! Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas o mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan estas cosas, que no importa si soy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape en mi vida, imaginando que vuelve tantas horas, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que te quizás. What the fuck, man? What the fuck? ¿Qué pedo, güey? Me mando, güey, de control, le puso. No es solo, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ulises, ¿qué está pasando? No escucho nada, chat. ¿Qué está pasando con mi computadora, güey? La neta no sé qué verga es, güey. ¡Corte, corte! ¡Corte, espérate! ¡Corte, corte! Espérame, ¿qué pedo, güey? O sea, yo sí... Esto estará fallando, ¿verdad? ¿Ustedes escuchan algo, chat? ¿No escuchan música de fondo o no? ¿Escuchan música de fondo? Esperen, espera, espera, no hagan nada todavía. Espérate, la verga. Güey, es el peor stream de mi puta vida. Te lo juro que es el peor puto stream de mi puta pinche vida, güey. Te lo juro, la verga, güey, que es lo peor. No me lo agarra, güey. Me llaman el pez tiburón, el rey de los mares salados. No vale. Suavecito, papi rata.
ah, ah. Ah, ah, yo, tres, otra rola. No. Yo te esperaré, te lo. Sigo aquí. Sí. La última vez que escuché esta canción regañaron a un niño. ¿Por qué yo no? Todo levantado la mano de la gente del karaoke. Toda la gente de banda. Soy la pregunta del millón. Siempre la interrogación. No respondas que sí, porque sí. ¿Y qué podrías tú decir? Si yo no te voy a oír, no me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí. Jamás ya me vas a conocer, niño y hombre. ¡No puedo! ¡No puedo! Todo me recuerda. ¿Alguien quiere pasar, por favor, a cantar? Ya estoy hasta la verga. Pero, ¿por qué estás triste? ¿Quién eres tú? Yo renté el karaoke para estar solo aquí. ¿Quién eres tú? No, lo siento, es que me colé un poquito y yo solo quiero ser real y sentir el mundo igual que los otros. Seguir siempre así. Y que yo tendría que cambiar. Nadie más lo va a intentar. Y no entiende que sigo aquí. Porque esto es muy grande. Cállate el hocico, pendeja. No me hables. Ay, cabrón, pero no andes ligando conmigo. Tenía una esposa. La maté. ¿La mató? ¿Cómo? Es una larga historia. Me gustan las historias largas. ¿Y quién vergas eres tú para decirte mi puta historia? No puedes llegar aquí solo a intimidarme. No, lo siento. Creo que empezamos mal. Déjame, me presento. Hola, Silvers, ¿me recuerdas? Ay, soy el chapita que te estaba chingue y chingue ayer. Espero sea de su agrado. ¿Te pareces a ella? ¿Usted es? ¿Ah? Hola, papi. Oye, una pregunta. ¿Recuerdas a Fer Tijuana de Warzone? Disculpe, pero ¿quién era su esposa? A lo mejor la conoce de... Se llamaba Millie. Millie se llamaba. No, un momento. ¿Su esposa en serio se llamaba Millie? Sí. Bueno, es que esto resulta más complicado. Millie era mi prima. Dime, lejana, pero... ¡Wow! A la prima se la rima. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Por qué estás más grande que yo? Estás muy grande. ¿Cuántos años tienes? Lo siento. No te importa. El tamaño, lo siento. Es que yo tomaba mucha chocomil. Bueno, a ver. Lo siento. Solo hay una forma para poder platicar más a fondo. ¿Sabes cantar? Sí, de hecho me gusta mucho. ¿Qué canción te gusta? ¿Qué canción quieres que te ponga? ¿Qué canción quieres que te ponga? Me gustan las de Selena. ¿Selena? ¡Wow! Tranquilas. Canciones de Selena son muy pesadas. En realidad podrás con una de Selena. Imagínate. O sea, tienes la oportunidad de andar con el chavo más... Bueno, o sea, de platicar, no andar. Porque yo vengo de una relación todavía. Tengo que superarla, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que platicar, ¿no? Pero
Si quieres que tu primera inversión sea Selena Quintanilla, yo vivo en la habitación 300, 318, 307, ¿me entiendes? En ese mi apartamento. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Producción, es que... Producción, es que nada más estás diciendo que cuál es la habitación, producción. O sea, ¿cómo la hacemos? Ah, ok, sí, ok. ¿No era 512? 513, 512. Simón, sí. Ay, por si me hice la voz cantando. Por si quieres ir a tu casa, mi casa, 512, 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
sí, no, sí, la otra vez estaba pisteando con esos hijos de su puta madre. Y en ese tiempo, la verga, y le dije, ¿sabes por qué? Pues le dije al vato, güey, ya me voy a la verga. Y el vato dijo, ¿dónde vas, Panocho? Me dice, ¿dónde vas? Le dije, ya me voy a la verga al submarino, güey. Porque antes tenía un pinche submarino. Y era María el pinche submarino. ¿Submarino? Me subo a la verga el pinche submarino. Le dijo, estamos puto, nos vamos a la verga. Y me subo el pinche. Y me creé una rola, güey. La Yellow Submarine, güey. Si es la letra, escucha que me la dedica, güey. Porque ese era yo. Ese era el nombre. Sí, güey. Hombre, al chile de otro pedo. Pero usted era rico. ¿Es el creador de las canciones de acá? No, es que miren mis ojos. Estoy igual como el vato de Rake. Igualito, por eso me sale con mala rola esa. Igualito, hijo de su puta. Claro, sí. No, la verdad es que no se parece mucho, pero como usted. ¿Cómo verga? ¿No has visto su pinche ojo cómo anda? Todo tuerco, hijo de su puta madre, pues ¿cómo? Mira. In the time when I was born, lives a man, she loves to see. Mi compa el Alucin. And she knows she was alive. In this mind, a submarine, and we leave the waves in a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Ah, qué onda, pinche verdadera. Ni la pinche original me pela la verga. ¿Qué onda? Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes, güey, chile? Porque yo no ando con pinches niños pebubertas, puñetas. Pura no, pinche no, vieja. No se preocupe, que yo soy 100% legal. No hay ningún inconveniente conmigo. Así que no sé. ¿Legal para meterme el bote o legal para hacer esto? ¡La verga, perra! ¡No! ¿Por qué me pega? Hola, rata, mándame un saludo, porfa. Pareces piñata. Estás golpeable, motherfucker. No, estás como... ¿Cómo sos tienes? Dime la pinche edad, pendejo. Ah, porque sí, no te podemos... vas a poner en ese modo. ¿Cómo te llamas? Te vas a poner en ese modo. ¿Qué tipo? ¿Qué, me llamo yo. Me llamo yo, tengo 20. ¿20 años tienes? No lo parezco, ya lo sé. Yo soy morguizo. Estoy divorciado. ¿Ah? Tengo un hijo. ¿Te importa? ¿Tiene un hijo? Sí. Pues no, la verdad es que trabajo mucho y... Bueno, depende. Usted me va a mantener a mí, ¿no? ¡Pincha vieja machista! ¡Claro que no, pendeja! Usted va a jalar y usted va a mantener este pinche bombón. Mira nomás esta pinche hermosura, culera, donde vas a estar. ¿Qué mamada, güey? Soy viudo, ¿verdad? Tú deberías ser el privilegiado de estar conmigo, le recuerdo. Usted está divorciado y yo estoy disponible. A ver, no me divorcié. Maté a mi esposa, que es otro pinche pedo, güey. Pero es que estaba loquita, güey. O sea, tú no harías lo mismo si yo estuviera loco, güey. O sea, matarías a alguien así como el ¿me entiendes? Yo lo hice para salvar a esta humanidad, a esta gente que ocupa el poder. Yo solía ver las películas de pinche Marvel. Yo era un pinche Spider-Man. ¿Y qué crees? Lo dejé. Pero sabía que el poder del superhéroe de salvar a alguien, todavía lo tenía. Y la maté. La agarré del cuello. ¡Pum! ¡Hombre! La saqué la pinche juzga. Chingo su madre, güey. Me valió verga. Sangre fría, le aventé una pinche chaqueta a la frente de la verga. Sí, me valió madre. Estaba enfermo. Ya fui, güey. Ya fui a terapias. Me soltaron porque. Porque la raza sabía que tenía razón, güey. La raza sabía que tenía razón a la chingada. Y dijo, güey, ese vato es un puto héroe nacional. Y me dejaron libre. De hecho, este pinche karaoke, güey, me lo rentaron. Me lo rentaron para aplaudirles a la patria nacional, sí. Pues ¿sabe qué? Me parece. Estoy de acuerdo en tomar la oportunidad, pero tendrá que permitirme golpearle. Pásame el micrófono. ¡Oh! ¡Espérate, pendeja! ¡Dámela! ¡No, espérate!
La policía te está extorsionando dinero. Por eso ahí viven de lo que estás pagando si te tratan como un delincuente. No es tu culpa. Dale gracias al regrete ahí por errar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar el gobierno de nuestro país a la gente de nuestra burocracia. Esa gente que le gustan las migajas, yo por eso hoy me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que nos guachan los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie dice nada porque nadie le interesa. Esa gente de arriba te detesta. Esa gente que quiere que caiga en sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Somos potencia mundial. Somos pobres. Nos maneja el mal. Dame, 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 dame todo. Dame, dame, dame todo el poder. Tenemos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder. Dame, dame, dame todo el poder. Me cansé, güey. Tenemos en la madre. Le traigo algo de beber. Ay, dame, 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 dame todo el power. Para que no... todo el power. Dame, dame todo el power. ¿Hoy? ¿De dónde eres? ¿Eres de México? ¿Eres de México? Ah. ¿Se te nota? Sí, 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 sí. ¿Se te nota que eres de México? Sí, claro que sí. Yo vivo en casita de la minita. A todo mundo. Ja, ja, ja. No se preocupe. No me junto con pobres. Pura clase media para arriba. La casa de la minita me la están rentando. Es que me fui a mi casita. Ah, ok. ¿Ya tienes feria entonces? ¿Ya traes feria entonces? Sí, sí. Sí, mira. Sí, tengo. Desgraciadamente mi mujer, dame todo el power para que lo demos en la madre. Gimme todo el poder para Camp Radio. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder. ¿Cuál es esta? ¡Ah! ¡Yo! ¡Esa me gusta! ¡Sí, ven, es la que yo creo! ¡Ven! ¡Me gusta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Páchate porque estoy chiquito! ¡Ok! ¡Me hiciste sentir que no valía! ¡Y mis lágrimas cayeron a tus pies! ¡Me miraba en el espejo! ¡En el espejo! No me llama, y era todo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tapones, me pinté y era bella. Y caminé a la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y mira la noche, ya no era oscura. Lente. Todos me miran porque soy una linda, porque todos me miran y todos me miran porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, algunos con envidia, pero al final me amarán. Lances eso. Yo no puedo. ¿Sí? Estás de la verga. Tú también. Y no te digo nada. Antes de empezar a conocerse, ¿dónde está? ¡Cállate! Déjame el micrófono, pendeja. Solo déjame dedicarle una última canción a mi ex, ¿ok? Ajá. Y de ahí podemos empezar algo nuevo. Pa' ti, Mili. Solo no llores.
Ahí va, ahí va. El tiempo que pasó se lo llevó la vida. Solo queda su aroma con la cama extendida. Recuerdos se apoderan de mi mente. Un vaso con un tequila caliente. El dolor haciéndonos compañía. Y yo que pensaba que no dolía. ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelva? Y es que solo el sabor de tus besos me llega. Y lo que sucedió, que la gente le asombre. Y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre. ¿De qué sirve tu adiós si ya no volverás? Aquí te esperaré si piensas regresar. Pincha putita, te pones bien cachonda, hija de tu puta madre. Me gustaría chuparte esas tetas, mamarte esa panochita sabrosa, darle un buen escupitajo, meter mi mano porque mi pito ya no entra ese pedo, porque la traes bien abierta. De tantas pinches cogidas que te han metido, hijo de tu puta madre. No pasa nada. Yo te la digo, putita. ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelva? Y que solo el sabor de tus besos me llega. Lo que sucedió, que la gente la asombre. Y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre. Y que sirve tu adiós. Está bueno, llévame a tu casa, ¿no? Llévame a tu casa, ¿no? Y es que no tengo yo, la mía me la quitaron. ¿Me puedes llevar a tu casa, por favor? Hoy voy a dormir en tu casa. Tengo, la verdad, es que hoy tengo que ir a dormir en la casa. ¿Me puedo dormir a tu casa? No. Claro. Puede quedarse en mi casa cuanto guste, hasta que se sienta común. Gracias, no te preocupes, en realidad tengo mucho dinero, soy multimillonario. Tengo varias empresas. Nunca juzgues el libro sin leer la portada, ¿me entiendes? Ándale, llame a tu casa. Bueno, pero... Sí, ah, claro. ¿Qué? ¿Dígame? ¡Ey! ¡Cáchala! ¿Qué sucede? Ay, nada. Cayó por detrás. ¿Hay una forma aquí para agarrar? Ay, panda, nuestra afición. Me eché un pedo y siento que me cagué. Nomás le voy diciendo si me voy de repente. ¿Ok? ¿Por qué no le cala? Si quieres, aquí está. Baila el chiqui, el compas, Mariana, ya supérame. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. No deberías hacerlo tú también. Esa historia se acabó. No me voy a sentar. Minecraft.
lo que sucedió. Weird fiesta, weird fiesta, weird fiesta. Creo que me encontré una chava. ¡Wow! ¿Cómo brillas, hija de tu puta madre? ¡Pareces estrella! ¡Ah, chinga! ¡Yo no veo que brille tanto! Estrella, porque ya mira, te vas a morir. ¿Entendieron? Es un chiste científico, porque las estrellas ya son estrellas muertas. Y esas son como soles muertos, entonces... Solo, ¿no? Bueno, no, continúa, pásale. No, bueno. Nadie entendió el chiste. ¡Ah, pendeja! ¿Esta es tu casa? Me miro algo oscuro. Sí, es sencillita. ¿Cómo le pico aquí o qué? Ay. ¿Por qué? ¿Por qué no cubrió como tú? Es que no sé qué ponerle. No lo sé. Bueno. Hasta en el Caribe huele el pinche olor a hediondo. El baño va a estar en mantenimiento después de lo que pase. Realmente es mi techito, pero realmente debería tener otro. Sin embargo, aún está en limpieza esa casa. Así que por el momento me quedo aquí. Esta es mi humilde morada por ahora. ¿Cuánto pagas aquí al mes, güey? Se mira caro este pinche pedo, güey. Se mira caro, yo. Vergas, güey. Son unos, ¿qué? Unos 12 al mes. Menos, más. ¿Dólares? Creo que más. ¿Dólares? ¿Dólares? ¿Por qué? No. Así está alejado de... Dame muy barato, de hecho, ese pedo es muy barato, yo... Ah, esto... Le digo que está muy barato. Yo pago $50,000 en mi departamento, nomás que ahorita lo están mejorando porque me aventé un pinche cagadón. Bien ojete, bien ojete. Me chingué las tuberías, es que era un mojón así de grande, era un pinche mojonón y ya, ¿no? Sí. Ya. Y a ver, ¿y esa tele? Pasé. Y esa tele que tienes ahí, ¿cuántas pulgadas son? ¿Es de la Panasonic? ¿Es de Panasonic esa? ¿Panasonic o...? ¿Está grande? Sí. Es Panasonic, es como de una 100... ¿Puedes poner los videos? 100 y tantas pulgaditas. Ah, la 70, a la verga. ¿Puedes ponerme los pinches videos de Silver? Es que se va a hacer una verga y están chidos ahí. ¿Vas a sentar aquí en tu sillón? Podría. Sí, acosta sentar. Bueno, igual puede disfrutar. Mire, lo bueno de esto, de esta casita mía, es que no está como muy cercana a la sociedad. Así que no hay mucha gente que pueda molestar. Puede gritar y hacer lo que guste. ¿Cómo? Claro, no lo ve. ¿Dónde estamos? Está un poquito distanciada. Pues en mi ranchito. ¿En qué ranchito? Espérame. Ay, ¿cómo le decían? Oye, ¿y tienes familia? Oye, un presidente. ¿Tienes familia o no tienes familia? Ah, familia. ¿Tienes familia o no tienes familia? Ah, bueno, esto es mi prima lejana. Mire, pero mis papás, sí, tengo papás. ¿Y te llevas bien con tus papás o no te llevas bien con tus papás? Me llevo muy bien. Nos tenemos una buena relación. Bueno, más o menos. Estamos teniendo dificultades porque uno de mis hermanos, pues, es un desastre. Y sin querer le levanté tantito la voz. Es que no puede ser. Yo le digo, chinga tu madre. Y él se lo toma como si fuera la peor ofensa del mundo. Ah, pero él puede decirme mamá verga y yo me puedo quedar de acuerdo. No es así. Es que tú tienes unos labios mamadores. La verdad es que tienes bien mamadores los tienes. ¿Ay, en serio? Sí. Ay, bueno, no lo había pensado. O sea, tu hermano tenía razón. Pero bueno, sí. Ay, no. Aguanta, no, ¿me das chance para ir al baño o no? ¿Me das chance para ir al baño o no? Ah, no, sí, claro, de hecho, le doy permiso, mire, venga, es por acá. Aquí está el baño. Es un poco sencillo, espero cese de su gusto. ¿Cierra la puerta? ¿Cómo está abierto el pinche baño aquí? No hay puerta aquí, pero aquí es un poquito... Ay, ¿qué? Tendera. Cosa normal. Pues la costumbre de que no haya puertas. Me va a echar un pedo de valer allá en la sala, hombre. Pues es que, ¿dónde? Es
¿Qué onda? No, huele, no huele, tiene un sistema. ¿Y si me quiere meter una pinche chaqueta y te asomas y qué rollo? Pues no, ven a mames. Nada, ese tienes que... Llámale al carpintero, güey. Llámale al carpintero, güey. Porque tajete ese pedo, tajete. Bueno, deja, váyase allá. Me voy a echar un cake. Déjenme aquí, no, por favor. No, sí. Sí, sí, no. Voy a... ¿Está bien? Espérame. No estoy viendo. No estoy chingando, estoy cagando. Va a explotar. Va a explotar. Lo siento. Vive sola, chat. Vive sola, chat. Después de lo de Mili. Después de lo de la Mili, bro, aparta de la sociedad. Yo digo que ya llamaste. Seguro que todo está bien. Está tardando demasiado. ¡Déjame cagar! ¡Déjame cagar, hombre! ¡Déjame cagar! Tiene familia. Sí tiene familia, pero está muy lejos de la sociedad. Sus padres no me conocieron. Oye, ¿me puedes mostrar un poquito más de tu casa y platicarme más sobre tu familia? ¿Me podrías enseñar ahí? Claro. ¿Este cuarto qué? Bueno, ya. No jala ese cuarto. No, ese cuarto no se abre. Está prohibido entrar a ese cuarto. ¿Por qué está prohibido? ¿Qué hay ahí? Cosas. Nada malo. Es solo que ahí guardo las despensas y no creo que quiera ver carne y esas cosas y... No es necesario. Ok, es como un sótano. Ajá, sí, ahí tengo la nevera y las cosas y no, ahorita no. Claro, entiendo muy pero bien. Bueno, la verdad es que es muy pequeño y muy a gusto. Por ejemplo, esta es mi habitación, que está conectada con la sala. Es un lugar chiquito, acogedor. Está acogedor, muy acogedor, me gusta. Muy acogedor, muy cómodo. Ajá. Y está lloviendo afuera. Es que... Me voy a mojar si salgo, ¿verdad? Porque ese... No, con el techado de aquí no. Aquí hay un vidrio templado. Puede estar aquí sin mojarse. La única zona en la que se moja es acá. Es un puto vidrio. Yo pensé que estaba... Wow, está chido, ¿eh? Está chido. Oye, no. Sí, pues, sí. Está muy bonito tu cuarto, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Ay, oye. Muchas gracias. Oye, y si de casualidad me llevo a caer y me llaman como, oh, es un río. Wow. Ajá. ¿Podemos ir o no se puede ir para allá? Está. No se puede. Es que está medio peligroso. Entonces, por eso me mantengo aquí en la casita. Oye, sí. Sí. No, Siri, no, pendeja. Oye, si llego a accidentarme, ¿sí? Porque hay muchas cosas. ¿Qué tan cerca está el hospital o una estación de policía aquí cerca? Queda un poquito lejos, pero no se preocupe.
gusten alguna de esas. Claro que okay, sí. Ok, me perfecto. Oye, como que... Igual... Como que ¿sí? me dieron ganas de ver unas pelis, ¿no? Ah, unas películas. Sí. Ah, sí, podríamos ver algunas. Solo que... Uy, uy, uy. Es que no hay cine aquí cerca. ¿Usted no salgo en cine por aquí? Es que la verdad es que no salgo mucho. Así un pues la pincha tele, pendeja, no sepa. ¿Netflix? En Chile. Ay, no. Ay, no, ¿qué, pendeja? ¿Por qué? ¿Qué películas quieres ir a ver? Ay, no, no. ¿No qué? Algo de estreno, no. Ya todo Netflix, el catálogo, ya me lo pasé completo. Pinche vieja. ¿Hay nada nuevo? Bueno, ponlo de Tubis. No sé. No hay cines aquí cerca, güey. Tú mismo, es tu pinche casa, pendeja. Yo tampoco salgo, yo ni sé ni dónde ver que estoy. Ay, no, permítame. Vamos a ver Cyberpunk, no sé si lo has visto. Le gustaría ver, por ejemplo, un amigo dice que me contó sobre una película llamada Gargantas Profundas 2 y está muy buena, pero no sé muy bien de qué trata. Sí, el asesino serial. Oye, espérate, no. Se supone que esos vergazos de vida. No, 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 no. Ey. ¡Ahora sí, cabrón! No. Espérate. Ni se le ocurre darme un golpe. No, era es que se lo di porque la quería secuestrar, señora. ¿Por qué me quería secuestrar? ¿Qué le pasa? ¡Ah! Espérate, no. Espérame. Espérame. Señora. Alto, es que pensé que íbamos a pasar al siguiente nivel y a mí me gusta mucho el sexo con roleplay, ¿me entiendes? Entonces estaba fingiendo ser como un secuestrador de rol, ¿me entiendes? O sea para la cogedera, pues, hombre. Esos golpes no, esos golpes no fueron de esa intención. ¿Cómo que fue eso? No aparecían con esa intención. ¿Qué le está pasando? Pues es que eres de rol, güey. O sea, tengo que hacerlo muy real. Tengo que hacerlo muy real para que se arme el pedo, ¿no? ¿Me entiendes? Para que te la crea. ¿Me entiendes? Era rol, güey. Rol. Señora, pues qué agresiva, ¿no? Ya me voy a mi casa. Ya me voy mejor. Ustedes hacen muy... No, sí, disculpe entonces, no, disculpe. Déjeme coloco esto aquí. No, ya me voy. No, segura.
No pasa nada, le invito unas galletas. No, mami, me acaba de ver. Me acaba de sacar la mierda de mi vida. Hombre, señor, ya me quiero ir a mi casa. Le voy a llamar a la policía para que venga por mí. Ah, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, que de aquí no sale nunca. ¿Cómo? ¿Usted quería ver cómo se le toca algo así, no? ¿Dame? Sí, no, no se preocupe, puedo armarle unas galletitas pronto, tengo un hornito. ¿Señor? Mande. ¿Señor? Mande. ¿Dónde está? Estoy cagando, espérame. Ya voy. Te invirtió los papeles, sal de ahí. Señorita, ya me quiero en mi casa, mi mamá me está hablando. Mi mamá me está hablando, señora. No se preocupe. Ya me habló. No pasa nada, no pasa nada. Es más, déjeme checar por aquí. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, pero no se vaya. Le voy a invitar unas buenas galletas. Es más, creo que tengo por acá el libro de recetas. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Está bien. ¿Señor? No. ¿Qué pasó? Sí. Sí, no, está bien. Todo bien, lo veo. No. Lo veo un poco tenso. Todo bien. A ver, permítame checar. ¿Seguro? Sí. ¿Todo bien? Todo está. Ok, sí. Todo bien. Bueno. A ver, ¿dónde está? Pero señor, ¿qué le pasa? Señor, ¿qué le pasa? ¿De qué? No, quieto, tranquilo. ¿De qué es el tiro que hace por acá? ¿No sabe que es peligroso? Salir es peligroso, ¿sabía? ¿Sabe cuántos animales e insectos venenosos podría encontrar sin morderlo? ¿En qué encontraría en su cuerpo? Creo que es mejor los animales que estar con usted, señora, la verdad es que... ¿Qué? ¿Pero por qué lo dice? No, pero ¿de qué se preocupa? Venga, ande, venga. Deme esa manita, yo lo llevo. ¿A dónde vamos? Vamos. Pues vamos a la sala. Recuerda que le voy a preparar galletitas. Ok. Venga. A ver. Tengo que buscar unas 10 libritas, así que permítame tantito. Si quiere, espere aquí. Galletas, aquí está. Ay, a la verga, Jerry, Señora. ¿A la qué? A la verga, Jerry. ¿Sí? ¿Salió? A ver, necesito los papeleos anoche, Jerry. A ver, necesito los papeleos anoche, Jerry. A ver, señorita. ¿Qué? Ya me está hablando mi mamá. ¿Mamá? Ay, pero no se preocupe, yo puedo hablar con ella si usted gusta. No, puede pasarme su teléfono, no pasa nada. No pasa nada. Es que no puedo comer nada, señora. Es que me tengo miedo que me dé un agua de calzón o algo así. No sé, es que ya no me da, ya me da confianza, señora. Ah. Ahora si lo piensas bien, ¿qué chingas invita a un desconocido del karaoke a la casa de volada? A mí me el primer día. Me vas a escuchar bien, hijo de tu puta madre. Vas a hacerme caso a todo lo que te diga. Y más te vale que lo hagas bien, porque a la mínima, te juro que a la mínima que me desobedezcas. Tú serás una próxima galleta que me voy a comer. Pero bueno, no importa. Vamos. Pero bueno, no importa, ¿sí, verdad? Puedo comunicarme con su madre si quiere, como dije. Usted aquí es más que bienvenido y la verdad me encantaría que se quedara un buen rato, tal vez por siempre. No, digo por siempre. Es más, le podría preparar un platillo nuevo. ¿Conoce la ratita la leña?
Es un platillo muy rico y la verdad tengo sale unas suficiente. Apuestas en el casino o club. Es algo tradicional de mi pueblo. Mi panza me duele. Es que esto está echado a perder ya. Si me quiere cocinar a mí, no se puede porque ando bien echado a perder yo ahorita. Ay, no, me duele la panza. Ay, no se preocupe, que entre peor digestión, más rico. Me duele la panza, la verdad, no me se podría yo, pero yo fumo chingo, ya me salgo un avión. Me metemos un pinche tacho sin la ver perico. Ya no jalo. Estoy cagando. Espérame. Voy a hacer un cake. Ok, vaya, no pasa nada. Uy, mejor prosigo con la cocina. Vergas. Oye, madre. Todo lo que trabajé. ¿Todo bien, señora? ¡Oh! ¡Me voy a explotar! ¡Oh! Ven, ayúdenme. Ya. Necesito que me empuje la panza para cagar más rápido. Claro, permítame ayudarle con. A ver, ajá. ¡Pero no me pegué! ¡Que me quieres matar, pendeja! ¡Puñetas! ¡No! ¡Es cierto! ¡No era cierto! Yo solo quería con una vieja de renta, pensé que realmente se la tomaría en serio. ¿De qué? Por favor, no me mate. ¿Ha visto a Hansel y Gretel? No. Sí, claro. Me caes mal. Nunca me han sobornado la vida. Nunca me han sobornado la vida. Pero ¿qué te digo? La vida es como la gente tóxica, ¿me entiendes? Es muy tóxica para mí. Entonces me va a dejar. Ya se responde la nalga. ¿Qué pasó? Señorita, tal vez la voy a dejar ir. Sí. No la voy a hacer nada. ¿No? ¿En serio? No la voy a hacer nada. Puede irse de mi casa. Espera, esta es mi casa. Bueno, ahora es mi casa. O sea, que no me limpié el culo, por eso me pica mucho. Mire. Mira o no. Ay. Mira. Sí, no, sí. Agarre papel. No. Agarre un poco de papel aquí. No, mira. Pero, señor, yo le dejo. Señora. Sí. Sí. Señora. Bueno, no captas la pinche directa, pinche hija pendeja. Nada, olvídalo, vámonos. Perdón. Me voy a quedar a comer, ¿ok? Porque tengo hambre, no tengo un lugar donde irme. Pero la primera que me hagas algo, te voy a dar un vergazo, ¿ok? Me caes bien, ¿eh? Ok. Eres como talentosa. Eres como luchadora. Eres como una persona increíble. Yo diría que tienes futuro. Ven, solo ven, acércate, ven a mí. Solo quiero checar algo. ¿Ok? Vuéltate. Sí. Vuelta, ¿miras eso? ¿Puedes sentarte un poquito? Uh-huh.
¿Qué está haciendo? Shh, sí, señor. Shut the fuck, hombre. Shut the fuck. Alto. Ya te lo quité. ¿Entiendes con quién te estás metiendo, pinche psicópata de mierda? Sí, lo entiendo. Perdón. ¡Déjame de comer, culera! No estés mamando verga. Sí, lo haré con gusto. Lo siento. No metido, se pone bien celosa. Y me grita de cosas. Que por qué no la dejo. Y por qué no la mando bien lejos. Es que tiene tremendas virtudes. Que la temperatura me sube. ¡Me metes bien, lo estoy cagando! Chica tóxica, bella y tóxica. Y especial. Me da por ello una tóxica. Una tóxica. Chica tóxica. Y especial. A ella le encanta que yo haga corajes, pero a mí me encanta cómo me lo hace. No puedo quejarme. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna... Podría decir que estuvo bien. Siento que le podríamos dar un seguimiento a ese rol. Teníamos que acabarlo ahí. Se tenía que acabar ahí. Le damos presentación al nuevo personaje, que es Yu. Una chava psicópata, pero se juntó con otro psicópata. Podrían tener unas aventuras de matando gente o algo así para este especial de octubre. Puede estar chido. Digo, tengo que escribir ahí los roles. Digo, se me ocurrieron varias cosas. Yo lo que quería era cuando me estaba rascando el culo, le estaba apuntando al paraguas para que ella me ahorcara, güey. Que ella me quitara el paraguas y me ahorcara, güey. Y ahora sí me convirtieron como en esta rata miedosa, sumiso, podría decir, güey. Como me trataran como perro. Entonces, de esa ahorcada, pero no la captó, güey. Entonces yo tuve que fingirle o crear la otra parte de la historia, güey. Entonces ahí, o sea, cuando digo que son los streams patrocinados, todo puede pasar. Y todo ese tipo de cosas cambian el rol mucho. Por ejemplo, cuando la chava, por ejemplo, ahorita que ya no la hizo, se la tuve que voltear de que yo le iba a matar a la chava. ¿Entienden? Yo iba a matar a la chava. Entonces ya creamos el rol de doble psicópata. Mientras si ella hubiera agarrado el paraguas, ella iba a ser el sumiso y ella iba a ser la psicópata. Que aún tienes que caer en error. Güey, el chile sí me echó un pedo y sentí como agüita y la verga, güey. Dale, Mike, quiero la casita voladora, güey. Okay, pa, y esos pedos en rol. Oye, estuvo chido, o sea. Ahora, ya sé cómo integrar los dos personajes en este rol. Ya sé dónde puede terminar este rol. Basta. Ok. O sea, ya sé cómo. Ok, ya sé cómo vamos a terminar, ok. Ya sé cómo vamos a hacer el rol. Ya sé cómo hacerlo. Funcionó, güey. La Yu lo hace genial. Sí. ¿Ella va a hacer stream? No sé, güey, la neta, no tengo la menor idea, güey. Si ese rol, o sea, ya me lo imaginé. Pero no sé si hacerlo ya o hacerlo como especial de Halloween, güey. O sea, durante el mes de octubre, ese rol de terror, güey. Porque este sería terror. La neta, mientras estaba en el de este, quería como... Yo les quería dar a entender que estabas loco después de matar a Millie. Y quería matar a otra persona, güey. Entonces, al querer matar a esa persona, quería usar su sótano, por eso les quise decir el sótano, para meterla ahí, güey.
Pero me aventó el toast twist, me aventó el plot twist de que ella también es una psicópata, güey. Está loco, pero puedo llegar, o sea, ya sí, no, fragmentado no, güey, fragmentado no, porque no es una persona que tiene doble personalidad. Que lo podríamos hacer, pero no. En octubre, pa, ya faltan 10 días. Cambio muy rápido la actitud y la convenciste muy rápido, güey. Esto está re loco. Sí, pero teníamos que terminar el rol ahí. Teníamos que terminar el rol ahí para darle la continuación, güey. Porque si íbamos roleando ya no tenía caso, güey. Tenía que dejarlos ustedes con el pico en el culo de que, verga, si a ver qué va a pasar, ¿entiendes? Subirlo a YouTube por partes. Esta parte, pues, ¿qué, güey? No, ese tiene que ser el rol completo, güey. De hecho, déjame diciéndole a esta gente ya que vayan editando. Ya para ver si se puede subir mañana o pasado, a ver. Me enamoré de una tóxica. Chica, todo sube completo, está muy bueno. O sea, ya sé pues, a dónde vas a ir. Déjame pongo aquí. Espérate, ok. Espérate más. Por partes queda de pana. No, güey, porque tenemos que subir el rollo. Bueno, ahora qué hacemos, chat. Déjame le digo a esta gente si quiere jugar una Among Us, güey. Ratiza, mostre la ratiza. Me enamoré de una tóxica. Juega lo que quieras. ¿Cuánto valía esa madre? Me enamoré de una tóxica. Chica tóxica. Chica tóxica. A la verga. Ah, me mamé. Valió verga, güey. Ese vato no hace pinches ratas. Chat, quiero. Chat, ayúdenme. Ayúdenme. Ayúdenme a hacer un modelo así, güey. O sea, un modelo así que sea Silvi con bracitos y todo, güey. ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea, güey? O sea, Silvi la tenemos que crear así, güey. O sea, le quiero cotizar a esta persona. Pero una idea de cómo puede ser Silvi, güey. O sea, la hago así, piel blanca o piel roja, con pelo distinto. ¿Cómo la hacemos, güey? Que tengas... O sea, es que se va a ver fea, güey, con los ojones que tiene, güey. Los ojos, no, la cara no le va, güey. Hacerla así como esta, güey. Mira, güey, se le hizo esta... Es que este vato, el Shonzo, le hizo también esta pinche ballena y esta pinche tiene unas pinches tetotas, güey. Blanca, Gino dijo que te la hacía. Ya platiqué con Gino, pero no sé si me la vaya a hacer bien, güey. Creo que esta sí cotiza caro, güey. Yo recuerdo que le había hablado y sí, a ver, ¿cuánto cotiza? Ella cotiza entre 75 commission per batch, each batch, roughly 2-3 months. A la verga. Me dan 2 meses, güey. La cara si le va, debes arreglar el cuerpo. Dice, starting price vale 2.500, depende de la energía. Necesito que me lo dibuje nomás, güey. O sea, un dibujito de Silvi bien chido, güey. Me enamoré de una tóxica, chica tóxica. Sí está caro, güey. O sea, por ejemplo, yo gasté 1.000, ahorita gasté 1.500. Que todavía no está hecho, bro. Que todavía no está hecho. Que le falta más cosas a Silvi ahorita, güey. Esa gente siempre anda ocupada, güey. Ya más de 2 meses diciendo eso, no hate. Güey, ya presentamos a Silvi ayer, güey. Nomás que no nos gustó, güey. O sea, yo no soy la persona que diseña a Silvi o hace a Silvi, ¿me entiendes? Pero ya dejó el rol bien. ¿Quieres una mona china muy común? Silvi se ve genial. A una mujer normal con suéter, con silver, así como suéter de Pikachu. Aún es alfa, papi, espérate. Pues que el vato ya no me ha dicho nada, güey. Como que el vato ya le valió verga o no sé qué onda, güey. I was saying, do you prefer for the face? I'm going to review some of the eye expression. No, not finished. I just want to review the shoes. I think they need more detail. I send you at least one version, some one more version tonight. O sea, el vato me estaba aventando versiones, güey. Eva 002,
¿Quieren que juegue Minecraft? Yo sé que a ustedes no les gusta el Minecraft, güey. Entonces ya no las quiero molestar, güey. O sea, vamos, estoy esperando que la gente quiera hacer ratiza. Necesito unos 20 minutos. Vamos a esperar 20 minutos. ¿Qué tal si reaccionamos unos videos mientras la gente se prepara para la Among Us? Y ya, banda. Le damos ahí a Among Us y luego ya le entramos a Robert y apagamos stream. Y chingos madre. O vamos a jugar Minecraft. Ah, chicos, mira, güey, este vato me compró un Jeep Gladiator 2021 con pacas de 20. güey, el pinche Kim, güey, con su teléfono iPhone, ya se lo robaron, güey, lo chingada. Ya fue como chingo de tweets, mi compadre, debía ir a la policía, al chile, güey. Me enamoré de una tóxica. A ver, estos videos, güey. Youtuber acusa grave accidente automovilístico y podría ir a la cárcel. La Didi Wins, güey, chingo de visitas que tiene mi amiga en YouTube, güey, la neta, la está rompiendo ya. Mira, güey. ¡No seas mamón! Hey there, I was inspired by Chef Rush, my main chef, the guy that has the biggest arms ever, and I saw all your push-up challenges. Se glitchó. A ver. Vamos a abrir un coco. Nunca he abierto un coco. Sí se escucha, ¿eh? Sí se escucha, está llenito. A las 3 de la mañana quiero sacarle sus jugos. Tiene sus tres puntitos como en las series. Vamos a insertar. Ya 4 años con el patrón. Si succiono, puede salir el agua o no sé si haya algún obstáculo. Acompáñenme en este bello momento donde mi coco va a lanzar sus jugos. chat, ¿cómo la hacen para hacer agua de coco? ¿Es con coco original o hacen un hasta con las aguas de coco? Porque el agua de coco es cristalina, no es blanca, ¿verdad? Cyberpunk 20 cuando salió. Güey, al chile te ganas de jugar a Cyberpunk, güey. ¿Jalan o qué? Hay que ser ese, güey. Hay que darle Cyberpunk. Con coco falso, leche de coco. Sí, cierto. Lo hacen con leche de coco. Pero ¿cómo hacen la leche de coco, güey? El coco tiene agua. Rayan el coco y ahí lo lubican. Oh. Por eso. Oh. Completé el álbum. No mames, que 4 millones vieron estas mamadas, güey. O sea, ¿qué es tanta intriga es ver esa madre, güey? ¿Me entienden? Esa puta intriga del puto álbum es una estupidez, güey. ¿Ustedes son así, chat? ¿Son así de estúpidos? A ver, así lo hizo. Ay, güey, es como que eso está fácil. Mira, güey, este es el... Es que creo que una es crema de coco y la otra agua de coco. To make your own town with citizens, which are different to villagers, a lot of time in clearing areas. It doesn't need to be huge because the second way I'm keeping them happy if you build a tavern is no matter where I am. Oh, o sea, los vatos construyen como cosas o qué? O sea, los vatos pueden construir cosas, güey. Ala, a ver qué loco. Si esto es un álbum para traer niños, o sea, para contenidos para España. ¿Cómo, güey? ¿Pero el álbum es español o qué? No es español, güey. Ey, miren, ya salió una nueva 3080, padrino. Viajamos a Puebla solo para esto, Mamitas Club. A ver, más 5 FPS, rabo de Goku. De Goku, what the fuck. Ala, está bien brazudo el vato, güey. A ver, es que, a ver, chat, ¿qué videos vemos, güey? Por mientras, hay que esperar 20 minutos, güey. 40, 90, se escucha incluso, 30, 90, se escucha bien. 40, 90, se escucha muy culero. Mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando. La vecinita de la ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de la veneno. Y si le pone reggaetón se pone fresca y hasta abajo a los hondes ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La no se me para. Tiene la vida de suerte. Mamón, no, 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 como te baila. No, 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 no,
ea, 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 ea. Que vamos a activar esta pinche webcam. Esta webcam, todo jete la webcam, que te transmite a 480p a la verga esa mamada. Conectada a la visión cámara ventana, ayuda. Vamos a ver, ella, ¿qué es esta? Ella, ¿qué dice ella? Silver, me das un saludo, hoy es mi cumpleaños y me gustaría tu saludo, Silver. ¡Pinche, no soy de estar mamando! Está rica, la reacción buff de academia. Dice, teniendo la webcam de la lap ahí, güey. Digo, la lap también está de la verga, ¿no? Mira, güey, a ver. Mira, este es mi cuarto, chat. Ahí es donde duermo yo, en este cuarto. Este es mi cama, este es el cerro de mi mujer. Aquí duermo yo, chat. ¿Quieren ver cómo duermo? A ver, güey. H right, Nutella, what the fuck, man. Quedamos, chat. Güey, no les voy a mentir, güey. No les voy a mentir. Es el chile, güey. Van a decir que soy alucín, güey. Me van a decir que soy alucín, güey. Pero cuando yo fui a Yoyi, güey, el vato puso esta canción, güey. Y nadie la cantó, güey. Yo era el único pendejo cantándola, güey. Entonces el vato como... no me escuchó, güey, pero volteó a la zona donde estaba yo porque estaba en una zona VIP. Hasta me ve, güey. Y le levanto la cabeza como que así, como que para arriba, de que, hey, ¿qué onda, güey? ¿Estás escuchando, cantando? Y el vato me levanta el micrófono, como que sabe que estaba escuchando, porque era el único pendejo, güey. Al chile estuvo en un concierto, güey. Estuvo muy bien. No me dieron alucina. Está diciendo aquí la confirmando, güey. Yo me andaba veniendo la verga cuando el vato me saludó, güey. El chile, güey. Ya te hicieron pedaín loco. Ya papá y lo ver. Nada, todo chido. Nada, güey. Pinche otros haters. Son unos putos haters ustedes, güey. Es cuando sirve. Me lee. Aquí la tienes Warzone, güey. Para darle el Warzone por mientras esta gente no. Por las historias, viste, me creo. Grabé como 20 mil, ¿no, güey? Dying loco, güey. Nah. Ah, sí, sí. No. No, esa vez no estaba. Esa vez no tenía el teléfono, güey. Esa sí estaba cantando esa rola, güey. ¿Lo tienes al lado ya? Pinche Blanca, ya la subiste en corto. Un día de estos en que suelo pensar. Hoy va. En mi mente se escuchaba más bonito, güey. Hace el día menos pensado. No hemos cruzado más de. En mi momento se escuchaba más chingón, se lo juro, güey. Yo no sé, perdóname por lo que escucharon cáncer en vivo, chat. Gracias, mochito. Vamos a probar esto. Mira rico, se mira rico. Déjame, le voy a tomar una foto. ¿Cómo es tu primera vez haciendo camarones? Sí. ¿Por qué? Es cierto, amor, es broma. Mira, bueno. Quiero que me digas la verdad. De hecho, ya habían agarrado. Se le echó, dame lo chingo. A ver, primera mordida. Y hola, pa, ¿me puedas mandar allá, sabes aguadas. Dónde? Sí, saguadas. Ay, es por el. ¿Cómo se llama? Por el caldito del camarón. A ver. ¿Está bueno, bueno? Digo, es que no puedo comer camarones porque me hace daño, pero. ¿Está? ¿Sí? Faltó sal. ¿Te traigo? No, así déjalo, chico. Cerco. ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Chicas, tío! ¡Madre! ¡Hey, hola, Jerry! Muchas gracias, mi amor. Bueno, entonces, ¿no te traigo sal? Vamos, a ver, me lo chingo. También hice diferente el guacamole. ¿Un guacamole? No me sabe, o sea, me sabe normal, me sabe bien. Ay, mi amor.
Ay, mi amor. A ver, déjame probar mi camarón. A ver si no me hace daño. No. Es que yo no puedo comer esto. No te lo comas. ¡No! ¡A la verga! Oye, ¿me quedaron bien? Pues es lo que te estamos diciendo. Bueno, ya no voy a tirar. Es que nomás era para probarlo. Estaba mal. Bye, amor. El Alca te va poniendo códigos de Robert, le vale verga al Real Alca. También me vale verga. ¡Estamos con Robert! A ver. Me vale verga. Y es que. Nos cayó más collabs con VTubers. Deberíamos hacer más collabs con VTubers, eso es cierto, chicos. Es un pendejo. Se les moca la panchita virtual. Dios, qué pedo con esto. Qué rico. Se mamó, pinche Silver. Ya lo habíamos visto esto, ya lo habíamos visto, ¿no? Pinche Silver se mamó, se mamó. Te la chupo si quieres, corto ya. Aquí ya se me dio un chico de risa. Ah, cuando quieras, pues, soy pinche payaso express, ya la veré y corto. ¿Dónde está mi de este, güey? Mi servidor. Videos random. Videos random. Aquí está. ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están todos al maratón de memes, chicos? Sí. Pendejos. Son los pinches estúpidos, güey. De abajo para arriba, de arriba para abajo, ¿no? O sea, de arriba para abajo, güey. De arriba para abajo, ¿ok? De arriba para abajo. Te pasan de ver, a ver, de arriba para abajo. Soy un fantasma y doy más miedo que el volcán de La Palma. Toda la gente me llama Héctor porque soy un Héctor Plasma. Soy un fantasma y doy más miedo que el volcán de La Palma. Toda la gente me llama Héctor porque soy un Héctor Plasma. Está bien verga, güey. Está bien verga, güey. Vamos a ver su morcha. Esto bueno. Está bueno, güey. Otra vez, está chido. Esos bichos gatos, güey. Me da chingue risa con su puta madre. Déjame como. A ver. Siento, Amy, pero perdiste la oportunidad de tener a Sonic por primas. Bueno, luego entenderás. Entenderás el flashback que tendremos. Pero bueno, él siempre te quiso, pero ya está muerto. He tenido una oportunidad y la desperdicié como una tonta. Pero parecías una tonta princesita y que ya... No sabes nada, Amy. No sirves para nada. Ay, Amy. No sabes nada, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo que no sé nada? ¿En serio? Sé todo el lore de esto. ¡No sabes nada! ¿No entiendes? ¿Qué? ¿No entiendo qué? ¿No entiendes? ¿Qué? ¡Esto no puede ser! ¿Y entonces quién eres? ¡Hola, madre, güey! ¡Yo soy el Prima! ¡No! güey, está bueno. Dice, al principio empezó medio flojo, güey, pero luego de tanto pinche shitpost, tanta cagada, me dio risa. ¡A tu madre! ¡A la verga! ¡Ay, ya, verga! ¡Viva México! ¡Mario, verga! Está bueno,
bueno, güey. Está muy bueno ese también. Otra vez, vale la pena. ¡A tu madre! ¡A la verga! ¡Ay, la verga! ¡Viva México! Mario, güey. Pareció corona esa madre, ¿verdad? ¡Oh! ¡Papi shampoo! Papi shampoo. A ver, ven. Ven. Vamos. La niña. ¿Por qué? No está pasando nada, aquí está normal, aquí está normal. La niña. ¿Por qué? Sullivan, suelta la niña. Suelta la niña ya. Güey, pero... Ay, chile, los vecinos se quejaron, güey. ¿Por... Se quejaron los vecinos que ¿por qué esa niña se la robaron, viejo? Es una niña robada, extraviada, güey. No. What the fuck, man. We settled this here. Let's see how you cope with. Welcome to America. Meme viejo. ¡Vecinos, hagan! ¡Vecinos! 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 ¡Vecinos, mírame! A mí me daba hija, ya no. Ya estoy creciendo, chas, ya no me río de sus mamadas, güey. Ah, no me río de sus mamás, ya estoy muy grande, güey. El aguacaca, güey. Al menos el aguacate, una mamá así, güey, no son mamones. Tú eres una saca, te maté, tú eres un heroico de papel. Tú eres una saca, te maté, tú eres un heroico de papel. Por... Pero bueno. Wins. ¿Qué tranza, papito? Hazme valer, dame chance de venderle el producto al pasaje, ¿no? Ay, no te pases de verga, no me cierres la puerta, padre. No me quiera ver la cara de Maya. Ahora cómprame bubulubo a huevo. Ah, güey, dame bubulubo a huevo. No sé, nunca me ha pasado, güey. No sé, de Ciudad de México. Y al ver que no hay buenos momos. ¡Tú! ¡Ojo! Oh, la voz de Lourdes de Momo. Pendejo. Güey, Lourdes de Momo siempre fue un fracaso, güey. No sé qué dan ustedes. Puro vato con macana traigo, miren. ¡Ah, cómo! ¡Qué momento! ¡Vamos, chicas riatudas! ¡Vamos! Mira, Puro Transformer aquí. Puro Transformer, la ratice, güey. Puro Gunter ahí, puro Gunter. Puro Transformer, no decir el vato, ¡Ey, Optimus Prime! No decía a Gunter. ¡Pinche Optimus! Puro Transformer, güey. My name is Tib Membrane. I'm 12 years old. And I'm all that stands between Sim and the Annihilation. El Invasor Sim, ¿verdad? Eso, para mí siempre fue una buena caricatura de Invasor Sim. Si son chicos y no llegaron a ver Invasor Sim, güey. Yo siento que deberían de darle una oportunidad, sinceramente. No me gusta Yoyos, güey. Mira, no me gusta Yoyos, pero... No me gusta Yoyos. Pero no lo critico ya, porque así dije lo mismo con One Piece y ahorita soy fan de One Piece, güey. ¿Entiendes? Entonces ya no digo nada, me digo, no me gusta. Chingas a tu madre, Patricio. Pesas un puntero. ¡Au! ¡Au! ¡Au!
¡Puta madre! ¡Creo que mis nalgas están expuestas! ¡Ay, al putazo! ¡Tomaré eso como una invitación! ¡No te pases de verga! ¡Aquí viene este cabrón! ¡Clavado penetrador al estilo indio! ¿Qué? ¡Clavado penetrador! ¡No me jodas! ¡Uy, se da pancho! ¡Abajo los tra... No me da risa. Eres mi bebito Fiu. ¡No! 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 ¡Cállate esa maldita! ¡Cállala! ¡Esa canción me tiene hasta la reverenda! ¡Verga! Y es que así suena el amor. ¡Prefiero arrancarme los oídos! ¿Amigo o enemigo? ¡Enemigo! ¡No, idiotas! ¡Es un pichón! ¿Amigo o enemigo? ¡Amigo! ¡No, no, no! ¡Es enemigo! ¡Amigo o enemigo! Amiga, Mino, estás tomándote fotos con Kurumi, güey. Mino, ¿es el chile esto, Mino? ¿Te gusta el riel, Mino? Pinches vatos, güey, ya sabían que no valía. Los del chat, ya no saben llamar ratiza, chat. Y ustedes ya no saben llamar ratiza. Ahora saben llamar Transformers, güey. Se van a llamar Transformers, mierda. No escucho ni la puta rola, wey. ¿De dónde sale esta pinche mamada, wey? Pues como ya sabéis, mi sueño es ser mamá. Híjole. Yo creo que no se va a poder. Porque escoger nombres suele ser la tarea más difícil. Uf, qué difícil. Por eso me he tomado las molestias de haceros un glosario particular con mis propuestas de nombres LGBT barra inclusivos. Soldado debo resignarme y no llamarte más. Soldado debo respetarme y no rogarte más. Que tengo hasta el momento son Jazz. Como de Yasmina, pero con tres S's y se pronunciaría con un chasquido de dedos. Non-binary queen, TDA. Estás loco. Si tienes una pareja de gemelos, pues llamar a uno Coque y a otro Ina y que fueran Coque Ina por último en Emma. ¡Coque! ¡Ina! Vande, ¿por qué me pusieron así, papá? Papá tenía una larga historia con eso. A ver. Te llevaría serenata, pero no creo que el mariachi se sepa la de... Amor mío, eres el ser que amo. Chingo de autotune a la verga. Oigan, pues allá vi una niña que se me hizo guapa y voy a aprovechar para enseñarles cómo ligar. Hola, Aña, ¿cómo te llamas? Lili. Lili, es que te vi y dije, hija de la minita. Sí, o sea, de que... Jijijija. No, gracias. Es porque soy un lobo solitario, ¿verdad? Pues ya nos vamos, ¿no? Sí. Oigan, pues es que ya se tenía que ir y pues me dio ansiedad social y de seguro tenía novio, así que no pasa nada. Me dio cosita ver ese pedo, güey. Al chile me dio cosita, güey. El Sox, dicen. ¿Qué onda, masita? ¡Súbanse! ¡Súbase! ¡Qué pinche chamaco pendejo! ¡A la banqueta o que la atropella la verga! ¡Váyase para allá! Está bueno, otra vez. ¿Qué onda, mamacita? ¡Súbanse! ¡Súbase! Güey, es un Oxxo en pura tierra, ¿verdad, güey? ¿Se dan cuenta que es pura tierra el terreno? ¡Ni es calle, güey! Me da risa porque la señora está emputada, le está entrando mamadas, güey. Porque piensa que es bien puta y se la sube, güey. Imagínate si la vieja puta así ha subido, güey. Me da risa, yo pienso en todos los escenarios, güey. Y el vato dice, güey, ahí subes a la banqueta, pendeja. ¿Entiendes? Chamaco pendejo, baboso, ¿por qué no subir, pendejo? A la banqueta o que la atropella la verga. A ti te da risa estas mamadas, te da risa esto. Oigan, pues. Es que ya el pinche gente pendeja. ¡Güey!
quedó bien vergas, loco. Le quedó bien vergas, loco. Es que es el mismo movimiento, güey. Lástima que no voy a poder hacer ese cosplay, bro. Hola, por favor, no quiero perderte. Necesitamos que hablemos. Sé que me odias, no he andado bien, nunca de hecho. Es mi motivo para hacer todo bien. Jamás sintiero lo que siento por ti. For the first time, el Gobis, bro, pobrecito, bro. ¿Cómo, güey? No entendí. Es el equipo contrario, ¿no? O sea, falló. No entendí, güey. ¡No! Lo siento, Kakaroto, pero no debiste investigar la corrupción en México. El pueblo mexicano tiene que saber. Saber la verdad. ¿Qué decides, Kakaroto? ¡La verdad! ¡No! ¡Se mata! ¡Tú lo pediste! ¡Muere! ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga! Es solo un periodista de clase media. ¡Qué humillante! Pero yo soy diferente. Haré que todo México se arrodille ante el siguiente capo del narco. ¡A la verga! ¡Goku, no! Güey, hoy te lo juro que vi un enano, güey. Pero era un enano, chat. Era un enano. No como estos, ¿verdad? Que el cuerpito está chiquito, güey. Yo vi un enano, güey. Pero el cuerpo lo tenía normal, güey. Y las piernas las tenía muy chicas. Entonces mi teoría era que le cortaron un pie y le dijeron, güey, pues mejor córtame el otro para poder caminar bien, güey. Y entonces ahora camina así, ¿me entiendes? No sé, mi teoría. ¡Oh! ¿Dónde salió el pendejo? Se fue a la verga. No puede ser que no acerques a Cristo a tu vida. Él te ha dado todo y tú le has cerrado la puerta. Sí, viviendo de sexo, drogas, alcohol, qué rico. Sí. Yo vi a Nana. Me cae muy bien Andrés Marcelo. Siento que tiene un buen humor, güey, el chile. Tú no la tienes. Tú no la tienes. No. Yo cuando tengo que idealar un pinche rol en 5 minutos porque el chat está llore, que requiere pinche Minecraft, güey. De su puta, soy yo, güey. Las 7 horas de Minecraft. Misión completada. Oh, la verga. Los que cocinan con gas, yo co... No crezcan, bro. No crezcan, al chile no crezcan. Eso le pasa a uno por andar comprando cosas de segunda mano. Puta, no le vuelvo a hablar, gonorrea. Haga de cuenta que ya, mejor dicho, enemigos otra vez, perro recatra, hijueputa. Porque usted me vuelve a hacer una jugada de eso, triple hijueputa, no le vuelvo a hablar y de paso le prendo una palma por ahí. Así habla el Connie, dice. The One Piece is real. Can we get much higher?
The One Piece is real. Dineo, dinero. Por un pinche One Piece, padre, por One Piece. De hecho, ayer fui a... No les voy a decir porque son mis panochones ustedes. Bro. I feel that shit, bro. You know... Bro, I feel that shit, bro. I feel that shit, bro. ¿Me entienden? I love my capybara. Pill time. I love my capybara. No. Where's my capybara? Chat, ¿están bien ustedes, chat? ¿Están bien de la cabeza? Muchas gracias, Teclón, por la Prime. Kaiki Rocks, 88 por 5 meses, padrino. Muchas gracias a la raza. Muchas gracias a la raza. Muchas gracias, Lucy, güey, por los 2 meses. No mames, tampoco yo, Lucy, güey. Ni me di cuenta, güey, con su puta madre.
No le daban dulces, güey. Adelanto, adelanto. Y luego llega con el padre, güey. Y una nota, güey. Dice que tiene un amigo imaginario, güey. A la verga, padrino. Me vale ver el copy. Está triste, pai. No, era otra canción entonces. La chava ya había muerto a su chingo, padrino. Es otra canción, sí, sí, es otra canción, güey. Simón, es esta. Ya se estaba, o sea, es que chaval sujete, güey. Pero bueno, eso es lo que mirábamos en sus tiempos, ¿verdad? Qué loco, ¿no? Qué loco. Pero es un clásico, si no lo vieron, son bien pendejos, al chile. Bueno, vamos a continuar con el video random. Okay. My name is Gustavo, but you can call me Sus. Yo, güey, yo, güey, yo.
A la verga, el vato, güey. Mira, Kebu, la mejor película que hay es Transformers 5. Te lo digo yo, Optimus Prime. A la verga. Autobots, a rodar. Está bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Es Gangster? No. ¿Sí? Mira, Kebu. La mejor película. No, no es, no es, no es. No es, bro, no es. Sha, sha. Me quedé traumado. ¿Era ese si jala? ¿Ese si jala, chat? Todo terreno, dicen. Pero se tarda chingos en moverse, güey. Mejor hacemos un barco. El chat viendo cómo sirve el pierde 8 horas de su vida siendo un robot que no funcionó. ¡Sí funcionó, pendejo! Pinche chat, se pasan de vergas, güey. Se pasan de vergas con uno, pinches mierda. Compra tus juegos en G2A, donde puedes encontrar juegos hasta el 20% de descuento. Y además de todo esto, usando el link que está en la descripción. ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lunes de Momos. Ya no tiene que hacer, dame, tengo. No tiene nada que hacer, pinches mierda. Estuve dando una vuelta por mi servidor de Minecraft y esto fue lo que pasó. Encontré a este jugador que estaba construyendo su casa bastante tranquilo. Entonces decidí colocarle bastantes barcos en un solo lugar. Decidió subirse y todos los barcos comenzaron a salir. Lo acabé eliminando. Luego encontré a este chico que tenía alguna... No entiendo, güey. Al chile no entiendo eso. ¿Me vas a escuchar bien, hijo de tu puta madre? Vas a hacerme caso a todo lo que te diga. Y más te vale que lo hagas bien, porque a la mínima te juro que lo mínimo que me desobedezcas, tú serás una próxima galleta que me voy a comer. Pero bueno. Está bien, son rápidos, ¿eh? Son rápidos, ¿eh? Son rápidos. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pensaba ese vato? Como todos creen que será el regreso de Dios. Yo no pienso... como realmente será. City Banamex te invita a disfrutar de Luis Miguel, México por siempre, gira mundial, presentado por GNP Seguros. Ya son 21 auditorios completamente agotados. Regresa con 6 fechas más, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de noviembre, Auditorio Nacional. Preventa exclusiva, 29 de mayo. Se mamaron, güey. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Cuándo va a ser el maldito día que me dejen en paz? ¿Cuándo va a ser el maldito día que me dejen en paz, los chichitumare? Al chile sí, güey, al chile sí, güey. Al chile sí, pay. Al chile sí, pay. Fíjate, pendejo. A ver. ¡No! ¡Oh, Roma! ¡Oh, Roma, no seas pendejo, Roma! ¡Oh, Roma, no! ¡Oh, Roma, qué has hecho! ¡Oh, tú eres Joaquín, ¿no? ¡Oh, apaga esa huevada, hoy! ¡No, lo dejó sin la Champions, pay! Viene el radio un cochinero. Pélate del cantón que se ya lo torcieron. ¡Ah, la vida! Y písale
mira el reflo que te vienen siguiendo. Se me nubló la mente y me chupas en seco. En el pecho mi cuerno. Ah, la verga, güey. Pues exhibe. Jay, jajajaja, ese es de mi pueblo, Morelia, Q. ¡Gracias, Mercado Libre! Holy, están desviando el tema, banda, manden porno. ¡Holy shit! ¡Ya sé! Este güey... Este está bien verga, güey. Yo lo quise guardar en TikTok, pero excelentemente se lo mandó otra persona, güey. Y me siento mal porque se me quiere yo solo. ¿Qué pedo, mi rata? Saca de la que dejo visco al Mariana. ¡Trump! ¿Cómo que la moto? No, esto no me puede estar pasando. Mi moto, maldita sea. No. Chica, tú vas a entrar, güey. Tú se me tira todo muerto a la verga, todo tieso. No, la moto. Puede ser. No sé, güey. No sé, no me ha pasado, no me ha pasado. No más, no más, mi padrino. Combinado con tu cuerpo. Empezó a temblar, güey. Nosotros se abrazaron, güey. Es al chile, güey. O sea, empezó a temblar y... Se fueron a agarrar entre sí, güey. Combinado con tu cuerpo. ¡Tú! Güey, ¿por qué, güey? ¿Por qué harían eso, güey? Yo, bro, that shit's gay, bro. ¿Qué casa tan fea tengo? Yo soy todo un ninja. La mierda. Ey, eres un ninja, ¿cómo que eres un ninja? ¿Qué te pasó? Ey, ven. Un clásico.